Muy buenas, soy Remember, capitán de la Real Sociedad eSports. Soy Pedro Moreira, defensa central de la Real Sociedad eSports. Hola, soy Felipe Keller, extremo derecho de la Real Sociedad. Hola, soy Líbole, lateral izquierdo, jugador de la Real Sociedad. Muy buenas, soy Musi, mediocentro ofensivo de la Real Sociedad. Hola, soy Ese Gubor, defensa central de la Real Sociedad. Hola, soy Cazo 17 y soy lateral derecho de la Real Sociedad eSports. Buenas, soy Francho, soy delantero centro de la Real Sociedad. Yo soy Sirimiri, defensa central de la Real Sociedad. Soy Roy Slice, lateral. Hola, soy Navarro, soy el Zurutuza de la Real. Hola, soy Poete Suárez y soy el mariscal de la Real Sociedad. Bueno, y todos juntos conformamos el equipo eSport de la Real Sociedad de San Sebastián. Y bueno, pues eso hicimos precisamente, quedar para conocer un poquito la ciudad, ¿no? San Sebastián. Y poner caras a aquellos con los que nos pasamos hablando muchísimo tiempo. Entrenamos todos los días de 10 a 12 de la noche, aunque suele alargarse bastante más, ¿no? Siempre hay tiempo para quedarse un poquito más y jugar un poquito, aunque al día siguiente haya que madrugar, bueno, pues siempre sacamos un poquito, siempre nos solemos quedar un poquito más. Nada, ya estáis viendo, lo que estáis viendo de fondo es el Paseo de la Concha, bueno, todas las playitas, el mar, la isla Santa Clara, conociendo un poquito San Sebastián, y bueno, incluso con algunos que vinieron un día antes estuvimos visitando un poco la provincia, pueblos como Zarauz, Guetaria, Orio, que son muy bonitos también, por supuesto, pueblos de Guipúzcoa, con costeros, ¿no? Que, bueno, pues que la verdad es que francamente está muy bien. Yo recomiendo a todos los equipos en general de VFO, bueno, pues que si tenéis la oportunidad, bueno, pues hagáis algo así, porque la experiencia es única, es auténtica y bueno, pues no sé, es casi un sueño, ¿no? Poder conocer a todo el equipo prácticamente, salvo nuestro portero Kaiser que no pudo estar, el resto, bueno, pues por aquí estábamos. ¿Qué voy a comprar? Yo ya voy armado. Tú has armado ahí. Voy armado. Eso. Lo que son las cosas, ¿eh? Tú eres más de baloncesto y ahora de la Real a muerte. A la muerte. Siempre mis colores. Hostia, el delantero de 1,90. 1,91. ¿Y tú de dónde vienes? Yo vengo de Barcelona. De Barcelona. Muy lejos. Ay, guay. Y tenemos aquí a Pedro, que ha venido desde Oporto. Desde Oporto, ¿unas claro. palabras ahí para la gente o qué? Pues gente, aquí San Sebastián, es muy agradable pasear aquí. Y bueno, estoy en casa. Vamos, vale. Yo no lo entendía, pero vosotros sí, ¿no? Venga. A ver, yo grabo a todos, pero a ti también, ¿no? Cuéntame. Claro, a ti primero. A ver, cuéntame, tú cuéntale a la gente de dónde vienes. No seas vergonzoso. Si es el que más habla de todo el equipo y ahora tú cortado. Patrulli, Patrulli. ¿Tú de dónde vienes? Yo aquí del barrio. Ah, ¿tú de Donosti? De Donosti. Ah, de Donosti, pues. De Chorrondo, ahí. Ah, Chorrondo. Ah, bueno. Tú eres de Donostiarra, ¿no? De Donostiarra. De Donostiarra. Y tú también, a ver. Yo también. ¿Tú también? ¿Cómo sois? Tú eres Topor. Topor. Ojo, tenemos a un Topor en el equipo. Sucar. ¿Y Sucar? Dinos algo en euskera, Líboles, que sabemos que estás aprendiendo. Wasen, wasen, narrera. Saca el merchandising que ha comprado. Para que lo veas. A ver, ¿tú qué te has comprado? Hostia, ojo. Lo más importante, lo más importante. Saca el ticket. Se ve lo que te has dejado. Joder, el puto ticket. Bufanda. Sudadera, de la buena, no me sale esto. Que se vea. Que se vea, ¿no? Banderín, que no falte. Y la gorra, ¿no? La gorra. Ay, y un pin. Y un pin. El que te falta en la Xbox, ¿no? El pin, no, a ver. Que no habla, mira cómo gasta, el que no habla. Ahí está, chulo, ¿eh? Escucha, luchala, que esta gente... Es que esta gente es la hostia. Bueno, pues aquí estuvimos después paseando un poquito por la parte vieja, luego pues eso, entre que te vas a comer a un sitio, te vas a tomar algo... Luego se alojaron en una villa, en San Sebastián, y la verdad es que... ¡Wow! Menuda casa, ¿eh?
bueno, genial el trato además con los caseros. Y bueno, pues estábamos ahí como en casa. Tenía una terracita, salíamos a tomar algo a la terracita, tal. Bueno, la verdad es que genial, genial. Y nada, incluso, bueno, ya habéis visto antes, ¿no? Que no he dicho nada. No solo está el equipo eSports de la Real Sociedad, también está el equipo VFO Donostiarrak, que también, por supuesto, bueno, dos miembros de ellos son de Madrid y vinieron aquí, estuvieron con nosotros, y luego, bueno, pues el resto prácticamente que son todos de San Sebastián o de cercanías, bueno, pues estuvieron aquí, estuvieron con nosotros, ¿no? No sé, pues hacíamos quedadas también con ellos y nos juntábamos todos y, bueno, éramos una tropa increíble, ¿no? Y la verdad es que, bueno, súper contento, súper orgulloso de todo el equipo y bueno, vamos a ver qué más cositas hicimos por ahí. ¿Qué le pasa a Isco? Isco es un jugadorazo, pero... Va a salir la cámara volando. Paparazzi los cojones. Aquí, joder, la charla futbolera había que grabarla, ¿eh? Tú no te me escapes. Vale, equipo jugadores profesionales ahora. Madre mía. Playmobil. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién da más? Toma. Madre mía, el Capi, ¿eh? ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo la tarta de Miquel? Esta tarta la paga Miquel porque fue su cumpleaños el 9. Ah, bien. O sea, le cantamos hay a Iona. Hay que cantarle a Miquel. Ah, bien, esta hostia. Tarta la paga Miquel. ¿Qué le canta por eso? Tartaza y... Contesa. 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 Luego hay otra por ahí por si queréis más. Iona, ¿dónde está el hijo? Los números, Bad B. Ah, ya no me acuerdo. Bad B, no hay que. Jazo, ¿tú qué has aprendido de euskera, tío? ¿Tú sabrás algo ya o qué? Yo, el capitán, tiene que estar. Bye, ¿no? Con Mata tengo un problema, porque le grabo a Líboles, por ejemplo, y luego hago así y le pillo media cabeza y le levantaré. Ya habéis visto, ¿no? Vaya sociedad en la que estuvimos comiendo con todas las camisetas de fondo, la sociedad del Antiguoco, gracias a Siribiri y a su padre, que fueron los que nos hicieron la cena ahí en la sociedad y tal. Bueno, súper buen rollo también allí, súper buen ambiente, y lo dicho, ¿no? Todos los jugadores que habían pasado por ahí, las camisetas estaban ahí. Y claro, por supuesto, no podía faltar una visita a San Sebastián sin ver un poquito el Aquarium de San Sebastián, ¿no? Que bueno, que la verdad es que es súper chulo. Si alguno de vosotros que está escuchando el vídeo venís algún día a San Sebastián, pa, esta visita es obligada, porque madre mía, ¿no? Ya estáis viendo ahí que si el pulpo, que si la manta, que si el tiburón, que si todo, vamos. Vea, vamos a ver un poquito más. A ver, a Miquel le grabo muy poco, ¿eh? ¿Qué pasa, Miquel? Cuéntanos algo. Cuéntanos un chiste de esos que a te metas. A ver, estaba ayer que estuve contando toda mi vida. Joder, los dos dormidos, ahí, me voy a las 3, me voy a dormir. Sí, ya, repite, sí, joder. Sí, claro, cuenta un chiste de esos que te cuentas. Yo chiste solo cuento online. En la party, ¿no? Solo online, ¿no? Chistes online. La gravilla que se gastan aquí los muchachos. Voy a contar, ¿eh? Os cuento yo el chiste de... Sí, aquí echamos, sí, aquí en San Sebastián echamos gravilla para las olas y así. Claro, para que salpique, ¿eh? Más que nada. A mí Rockstar. Y el dragón venenoso. ¿Qué pasa, Pedro? Todo bien. ¿Todo bien? ¿Tú bien? ¿Tú correcto? Esto no es café, es media de leche. ¿Tú correcto? Sí. Y yo que me alegro. Musi ahí, ¿eh? Musi siempre con una sonrisa y un like, ¿eh? Ahí, sí. Dar like ahí, joder. Dar like. Dar like. Mechero aquí, qué guapo. Y si encima vas paseando por el Boulevard de San Sebastián y te encuentras a Juan y el 7 de la Real, y bueno, y tenemos el lujo de poder hacernos una foto con él, bueno, pues perfecto, ¿no? Después estuvimos en Anoeta porque teníamos, bueno, un pequeño evento, ¿no? Para los chavales, para que se ganaran un par de entradas para el derbi.
Y mientras tanto, pues lo dicho, estuvimos dando un paseíto, viendo los trofeos de la Real, conociendo un poquito su historia, ¿no? Sobre todo para la gente que venía de fuera, pues la verdad es que, francamente, la persona encargada del museo, de 10 con nosotros. O sea, se le ocurrió un montón y, bueno, ya veréis las sorpresitas que hay preparadas por ahí. Momento histórico este, ¿no? Momento histórico, la primera, ¿eh?, vez que saca la Ikurriña a un campo. Y legalizado todavía. Legalizado. La Copa del Rey, la Supercopa. Aquí está la Liga del 81-82. La segunda y esta es la primera. Que cambiaron de... Y la de 1909 que se perdió. Se construyó en el año 65 así y en el 69 es cuando se cubrió, creo, si mal no recuerdo. Esto es el frontón de pelota Carmelo Balda, las piscinas y polideportivo Paco Yoldi, y esto es el Palacio del Hielo Churi Urdin. Que por qué se llama Churi Urdin, alguno lo sabréis igual. Y es porque la Real Sociedad es la que tenía el equipo de hockey hielo al principio. Ahora es del Atlético San Sebastián, si no me equivoco. Pero antes era de la Real, por eso lo de Churi Urdin, ¿eh? Y aquello del fondo es el polideportivo Gasca y el segundo el frontón de pelota Tano III. Y ese Anoeta. yo, Remember, del canal Remember 1977, ¿cómo ves tú al equipo para la temporada que viene? Somos un equipo bastante fuerte, compenetrado. Ya, esto corta más, ¿vale? ¿Qué expectativas tiene el equipo en Copa ahora que está en octavos de final? Hombre, estamos haciendo un buen papel. Tenemos opciones. La pregunta para Pedro era, pero bueno. Expectativas, sigue la final. Un español, por favor. Ambición. Ambición en primer lugar. Si podemos llegar a la final, hasta ahora hicimos un buen trabajo. Vamos a continuar así, fuertes y unidos. Por favor, el traductor. No, por favor. No, lo corto, lo corto. Sí, lo corto. ¿Tú qué usas? ¿Papel higiénico o toallita? No. Preguntas serias, ¿no? Algo más serio, por favor. Yo uso toallita, es más chiquito. Bueno, bueno, sitio, Pau. Max y yo, estamos saludos desde la comunidad y todo, ¿eh? Chocito bueno. ¿Cómo estamos? Venga, va, foto del equipo. Venga, toma, cierra, va. Pero ahora va a salir igual el rato del estilo, ¿vale? Rápido, ¿qué regalan ahí? Estamos con las consideraciones. A ver, dejadme Suárez. Eso es para la final, ¿no? Y aquí el que meta gol se viene con nosotros mañana. Por supuesto, una foto del equipo ahí, ¿no? En la sala de rueda de prensa. Y luego el partido.
Pues este es el recuerdo que nos llevamos de todo el equipo junto, ¿no? Viendo el partido en Anoeta y después el placer de poder estar charlando con el presidente de la Real Sociedad y con Jero Rulli, que ahí, bueno, pues tuvimos la oportunidad de sacarnos unas fotitos con él, además de hacerlo con otros jugadores, ¿no? Ya estáis viendo, bueno, y ya está, y como todo tiene un final y todo lo bueno se acaba, pues aquí termina este vídeo, chavales. Un saludito, espero que os haya gustado y que pongáis en práctica este tipo de quedadas que siempre vienen muy bien.